Está resfriado, está resfriado. ¿Quién? ¡Ahí va! Vale, no sé qué he tocado. Vale, estás con moquillos. No, me pica la nariz. Desde esta mañana. Me he levantado porque me pica la nariz todo el rato. Muy buenas, pequeños saltamontes, que estés pero mirando al horizonte. Vamos a jugar a Fall Guys temporada 6 con Piponcilla y Manuda que todo lo da. Ahí está. Con Piponcilla y Manuda que todo lo da. Muy buenas a los dos. Hello. Hello, Kitty. Hello, Kitty. Vamos a comprar Sol Radiante. Compramos y equipamos. Y tenemos hoy a Ajolote. Compramos y equipamos. Bueno, por lo menos llevamos como tres skins, ¿verdad? Que no. Dos skins con monedas y una con corona un poquito. Estamos teniendo coronas caras. Así que bien. Y también ponen un mensaje que en unos días van a poner el muñeco de disfraz de manchas para el Prime. ¿Pero qué? ¡Nos vamos a Lord todos los! He caído súper pronto, ¿eh? A ver, Jorge, ¿cómo va? La puta gallina está por la amarilla. ¡Ay, no! Jorge también ha perdido, Jorge. No, la gallina esa. Perdóname, Jorge, pensaba que no estaba jugando conmigo, se me dio la cabeza. Como estaba asociando contigo escuadrones, se me ha ido de repente. Pues vamos a ir para atrás ya, ¿no? No está Jorge tampoco. Pues ya está. Se me ha ido la flapa. Sí, ya está. La cabeza, con mal. El Alzheimer se aproxima. El Alzheimer. No se aproxima, está ya, creo. ¡Ay! Qué pequeñita, de verdad. Recogerlo, ¿ves? Me pone equipar y cerrar. Bueno, me sirve. Venga. Ahora sí, unas cuadrones. Venga, tirad vosotros ahora, que yo ahora vengo. Pues entonces, he hecho un super equipar. Si no somos cuatro, principal. Vale. ¿Pero vienes o no vienes? Para preguntarle a Pony por si. Vosotros jugarla, ahora vengo yo. Vale. Venga. Un besazo. ¡Yo! Si sale de la cancha Piponcilla, pero ahora viene. Ahí la Virgen, ¿eh? ¿Qué me pasa hoy? El cambio de horario, me afecta la cabeza. Hey, tío Luca 5 te regala 5 bits. Vale. Ay, la Virgen, ¿qué me está pasando ahí con la cabeza, tío? Te juro que se me va la cabeza. Dice Pony-chan, quiero la skin de Ajolote, rosa. Yo quiero llegar a casa y comprarla. Y es barata, Pony, es barata. Creo que valen 3.000 monedas cada parte solo. No vale 10 coronas ni 11.000, está bien de precio. Muchísimas gracias, Lucas. No me merezco tanto amor y más con la mierda que estoy haciendo. Pero muchísimas gracias, le agradezco un montón, ¿eh? Muchas gracias por el apoyo, amigo. Arigato, ¿cómo está? Lucas. A tu amigo. Quitando el rojo, Lucas. Quitando el color rojo. Tus colores favoritos, ¿cuáles son? Vamos, Marta, tú puedes. Lo vamos a intentar, Lucas. Quitando el rojo, que ya sé que te gusta mucho. El segundo color favorito, ¿cuál es? Y el tercero, por curiosidad. Solo por curiosidad. A ver, espere. Ya, Jorge, ya le digo que cuando quiera hablar, que está en el grupo, ¿eh? Cuando te quieras meter a hablar, amigo, toquete, te metes. Jorgeño. El negro. Y un negro. Y otro color más, que, aparte del negro, para saber. ¡Uy! Casi me caigo ahí. Es que es una caja, ¿verdad? Aquí hago el primo. Me mola para que queda bonito, pero. A ver. Me vi la de Spiderman. Oh, Jorge, queda un segundo. Me vi
una película de miedo entre comillas, porque miedo no da. Está en género de horror, pero no de miedo, va de vudú. Buenísima. Y otra que no sé, era un nombre en inglés, pero madre mía, qué película más racista, chaval. De una americana, una pareja, marido y mujer americanos, que cogen a unos de Latinoamérica para que no tienen papeles. Y es para que les haga el trabajo de un jardín que tiene muy grande, ¿vale? Pero no sé si contártelo por si la quieres ver. Pero es que es súper racista. Yo es que no voy a verla. Ya soy muy exquisito últimamente con las películas. ¿Verdad? Vosotros, el Ayunsen, ¿tenéis pensado vosotros de ver esa peli? Es que no me sé el nombre, pero es una palabra en inglés, pero es súper, digo, qué peli más racista acabamos de ver, Iván. Ya sé, mierda, mi macho. Ja, 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 qué películas ves, Marta, ja, ja, ja. Me la vi con Piponcilla ayer, la de Spiderman. Una de miedo que va sobre el vudú y va sobre que matan a gente mayores para invocar al demonio, y ese demonio hace que las personas que lo invocan te rejuvenecen la piel. Y está siempre, esa es una, la de Spiderman, y luego vi otra, que eran dos americanos, pero claro, en la película no va de que es un americano contra Latinoamérica, es una película que casualmente ellos son americanos, y su objetivo es coger a gente sin papeles para que trabajen en su casa y chantajearlos. Si se van y no terminan el trabajo, pues llaman a la policía. Ese es su, por decir así, para que no se vayan, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no tienen ninguna intención de darles el dinero, y otra, ni que salgan de la casa. Tienen las vallas electrificadas y lo único que quieren es que le hagan el trabajo para mejorar la casa y luego matarlos. En cada casa que tienen ahí a todos los de Latinoamérica muertos debajo de las casas, y al final uno de, no sé si es de México o qué, es el padre que tiene una familia y no puede traer a sus hijos a América, y a la llama gringa, a la americana, dice gringa hija de puta, y la vuela en la cabeza con la escopeta. Es el único que sobrevive, pero cuando salen los gritos le dije, Iván, joder, Iván, te acabas de dar cuenta qué película más racista, tía. Nos quedamos así, vamos así flipando. Pero va eso. Se va cargando a los extranjeros, lo va metiendo debajo de la casa. Ahí pone para las plantas, para crear plantas, tío. Y le hacen el trabajo de todas las terrible película. De todas las casas enormes que tienen, gigantes, con piscina, todo grandes. Les hacen el trabajo sucio, las venden y va matando a gente sin papeles, tío. Va de eso la película. Yo me quedé flipar. Me hace gracia cuando le llaman gringo. Ese gringo, cabrona. Digo, yo esta la había matado, pero despacito, para que sufra, por cerda. Porque te da un asco la tía esa. Sé que hace un papel bueno porque hace de hija de puta y te dan ganas de matarla, ¿eh? Muy buena, Fran. Perdona, que estaba aquí comentando una peli que había visto. Que estaba en shock. Creo que soñaste con la película. Dinerito fácil. Me quedé en shock ayer, viendo películas. Vale, aquí voy a morir yo ya, ¿eh? No tiene pinta yo que pase por aquí. El Jorge y yo estamos perdidos. No sabemos para dónde. ¡Ay, va! Vaya. A ver. Sí. Muy buena mano. Ay, se la ha quitado a Jorgeño, creo. ¡Oh, qué buena, Manu! Ha entrado primero, Manu. A ver. Ahí me queda una, no vi tan mal, ¿eh? Vale, un ladito que me pongan por aquí. Ay, que me la quita. Sí, me la han quitado. Pues nada, pues me tendré que pillar esta. ¡Piu! ¡Yata! ¡Yata! ¿Has visto la invocación nueva, Fran? Pon exclamación Siu. S-I-U. Ah, no, pero ya la he puesto Ninja Pipo.
Ahora pues ya creo que ya lo has visto, vale. Entonces no he dicho nada, no he dicho nada. Ya lo has visto, ¿no, Fran? Ya has visto la invocación, sí, Fran. Ya la ha visto, Fran, la invocación. Esto ya es final, chicos. Porque va a ser 11. ¿Qué final será? ¿Esa agonía otra vez? Y se lo hizo Jorge. Le pasó para todo el mundo esa invocación. Haré oro. Hemos clasificado. ¡Ay, falta! No. ¡Ay, que Jorge todavía está! ¡La tenías ahí! ¡Oh! ¡Qué bueno, Jorge! Me he puesto nervioso. Se ha chocado. ¡Buenísima! Por los pelos de una arna calva. Por los pelos de una rana calva, Jorgeño. Estamos ya ahí tembloroso, Jorgillo. ¿Qué te ha pasado, Jorge? ¿Qué ha pasado ahí? Yo voy a dar por hecho que esto es final ya, ¿eh? Y la final de la Champions es agonía. La que todo el mundo tiene agonía. Bueno, Manu, Jorgeño, mucha suerte, Tomodachi. Final de la Champions, esa agonía, la que todo el mundo tiene agonía. ¡Al turro! ¡Al turrón! ¡Ore! ¡Oh! ¡Se faltó! ¡No se me ha caído para abajo! ¡Se me ha caído para abajo! ¡Ay, no me salta, tío! ¡Me ha fallado el salto ahí otra vez! ¡Hostia, hostia! ¡Estoy bien, Nan! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Van desbocados, Van desbocados. Imposible. Van desbocados, tío. Imposible. Y Deponicor, arigato por ese pedazo de raíz de uno ninjas de la Villa de la Copa. Muchísimas gracias, Pony, por ese pedazo de bices. Arigato, my friend. Muchísimas gracias, Pony. Estoy aquí sufriendo. Porque esto va muy rápido. No sé para dónde carajo ir ahora, Ay, qué mierda, me han quitado el amarillo, voy a caer de cabeza. Hostias, hay alguien va muy bien ahí el amarillo, No quedaría estar a pegar un salto, digo, por si me caigo. ¡No hagas eso! ¡Ah! Ay, qué pena. No corras. Lo vi muy mal, Qué pena. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y abajo! ¡He ganado! ¡No me lo creo! ¡Se está ya muriendo! ¡Te la dedico a ti, Porichón, por esos bices y a Lucas, por el apoyo! ¿Qué paso, qué paso, que ajolote gano PIM, pam, pum, toma la casitos, chi? ¡Vámonos! ¿Qué ha pasado, Marta? ¿Qué ha pasado? Que la corona te ha llevado. He ganado de papa, He ganado de papa. Porque estaba en el aire ya cayendo para abajo. ¿A que sí? Ya está. Dice Ronaldo que sí. Y chato, va, te cuidas. Echar una de dúo. ¡Ya está! Vale. Gracias. Manu. ¡No! ¡Vamos empate! ¡Vamos empate con los azules! ¡No! ¡Nos han ganado! ¡Vamos empate! Me la han quitado toda la cara, tío. ¡Ah, mierda! ¡He rebotado! ¡Ah, la ha cogido la amarilla! ¡Asqueroso! ¡Desde no. luego! ¡Vaya F, harto tío! ¡Harto sopas! ¡Harto sopas! Y con esta F... Esto es lo que pasa. ¡Nos hemos perdido la final! No quiero verlo. ¡Vaya! ¡Vaya F, vaya F! En las puertas de la final nos hemos quedado, my friend.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El culo te crece gato, San. Que el bicho te ha tragado. Y encima eran 5 rondas. Qué pena, tío. Qué guapo, jajajaja, vaya fumada esto, Marta. Me encanta. 3. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el grupo la cagó. F y Cerrosi. Ay, Lucas, ¿qué nos está pasando, Lucas? Dices, una pasada, dice, me encanta, me alegro muchísimo que te guste. Me alegro que te guste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el grupo la cago. Me alegro que te guste, amigo. Sí, qué paranoia. Nos hemos quedado ahora mismo así. Me alegro que te guste, gatosan. Mira esta, a mí me gusta esta, mira. También lo puedes escribir desde el chat, gato. Si te sabes el nombre de una palabra, de una invocación, simplemente tienes que poner esto, exclamación voz, es para que se active la voz, ¿vale? La segunda palabra es el nombre de la invocación. Por ejemplo, voy a poner ojos. Sale unas chiribitas ahí. Y luego la tercera es la frase. Aquí la frase. Gato San. ¿Ves cómo lo he escrito? Aquí la frase Gato San. Si pones exclamación voz y pones ojos, por ejemplo, hay 150 palabras, pues puedes poner ojos, caca, win, yata, F y luego la frase. Te consumen 100 puntos yata, que por cada 10 minutos que estés en el directo, automáticamente te dan 100 puntos. O sea, por cada 10 minutos tienes por una invocación. Y aparte, si ganamos una victoria, doy 300 puntos. Ahora sí, ronda 1. Al turrón, tutti frutti, my friend. Vámonos, chicos. Al turrón. Vale, veo. Yo veo una pera. Yo veo dos morados. Dos morados y una pera. Yo veo una pera. Dos morados, una pera. Dos Vamos morados, a por ellos, Marta. Ahí, ahí. Bravísimo. Una pera. Una pera limonera. Muy rápido aprendiendo Gato San, ¿eh? Las invocaciones. Hay gente que le cuesta mucho, ¿eh? Que se queda así, pensativo, ahí cuatro no sabe. Rojas, dos peras, cuatro rojas, dos peras, un plátano. Cuatro rojas, dos peras. Vale. Y un plátano. Cuatro rojas, dos peras. Y un plátano. Cuatro rojas, dos peras. Y un plátano. Cuatro rojas, dos peras. Un plátano. Al plátano. Pues nos vamos al plátano. ¡Corre, corre, corre, corre! Un plátano. ¡Vamos! ¡Oh! Corre, corre. Hostia. Uno, dos, tres. Cuatro peras. Tres rojas. Tres rojas. Y dos verdes. Cuatro peras, tres rojas. Y dos verdes. Cuatro peras, tres rojas. Y dos verdes. Cuatro peras, tres rojas. Al coco, al coco. Vamos a romper este coco. A ver qué cosa tendrá. Y ahora sí, chotomate, acuda, ¿sabes? ¡Yata! ¡Vámonos! ¡Yata! Tengo que poner al pronto, con la canción de haber estudiado. Ahora sí, vamos a jugar la ronda 2. También tenéis el comando de bola 8, el de duelo, que podéis, entre los que estéis en el chat, rifaros los puntos ya entre vosotros. Marta, ¿sabías que los Fall Guys miden 1,93 metros? ¿Los Fall Guys? Según Mediatonic. ¡Hala! Los Fall Guys miden 1,90... ¿Qué? ¿1,93 metros? ¿Pero qué coño? ¡Nani! Mira, yo para la del Gigi tengo esta, gato. Mira. La de IGC. Gigi. ¡Vámonos! ¡Cuare, cuare, cuare! ¡Abajo! ¡Cuare, cuare! ¡Cuare, cuare! ¡Vamos!
Hasta que no entre en la meta tampoco puedo mirar el chat, ¿vale? Que no te, el chat lo tengo a la derecha en el monitor y no puedo ver lo que escribís. A no ser que pongáis una invocación, ahí en el instante lo, os contesto. Si no... Si no, F. Corre. Vamos. Vale. Vamos. ¡Yo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Bajar el portón! Vale. ¡Corre! ¡Vuelvo! ¿Qué se va a cambiar? ¡Justo! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Qué buena, Kenzie! ¡Kenzie ha quedado el primerito de la clase! ¡No llego! ¡Casi me caigo! ¡Menos mal que he esperado! ¡Hostia! ¡Ahí va! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estaba... Yo me veía pegado con alguien y de repente me han escupido. Me han escupido... Estás conmigo como enganchar mi espalda, yo qué sé, algo tal. ¿Qué ha pasado? Soy tontita. ¿Qué ha pasado ahí? Yo me quedo flipando, ¿eh? ¿Qué te... Ay, ¿qué ha pasado? Mira, a ver. Toma la casitos, gato. Es la invocación de la felicidad. La de los ninjas son para su, pero tú tienes esta gratis, mira, esta es gratis. Istri, la del bailecito de la felicidad. Del Leon Kennedy del Resident Evil 2. Si has jugado al juego del Days Gone de Play, tienes esta, pero esta... La del Days Gone son para su, pero te la enseño para que las veas, que están graciosas. De Toma, Day de Deacon. Tengo esta también del Deacon. De Horizon Zero Dawn tengo esta de F. Se la voy a enseñar. Bailecito de la felicidad, coño. El club de salto. Ronda 3. Ah, ya le había puesto melona. Es un club de salto. Dice, qué chulo. Al turrón. Me he hinchado dibujar, gato. O sea, tengo 150 dibujos. Bueno, invocaciones le llamo. 150 invocaciones, ¿eh? ¡Ixo! Al turrón. O sea, el club de salto de la clásica, con una pirindola y sin cañonazos. ¿Conseguirán el escuadrón sobrevivir? ¿O nos iremos al pedrete? Ahí si pones exclamación pedo, también te sale unos chocobos con... Tirándose pedos. Los chocobos del Final Fantasy. Corre. ¡Vamos! Me ha escrito algo gato, pero no me da tiempo a verlo. Ahora sí, lo veo ahora. Corre. ¡Vamos! Quedan 35 segundos de sufrimiento. Vale. Vamos bien. ¡No! ¿Qué haces? Joder. Vamos bien, Tiponcilla se muere. Es jodido. No he visto el... Ha pasado el tronquito rosa de arriba. Sí, no he visto ese porpito, pero seguimos vivos, ¿eh? Seguimos vivos. ¡Ay, no, qué hijo de fruta! Me ha agarrado uno y me ha tirado. Eje. Eje. Seguimos vivos. ¡Perepepe! ¡Hemos ganado! El ninja nos da fe para que pasemos. Uy. Bueno, tú eres de Barcelona, gato. No sé si tú eres... ¿A ti el Cristiano Ronaldo te cae mal? Pregunto, ¿eh? Gato San. Si te cae bien o quieres verlo, pon exclamación Siu. Si te cae bien, si te cae mal, no lo escribas.
A ver. Entrégalo, entrégalo, entrega tu corazón. Dice, Chicharito Gus. Invoca pedo. Mira. Fíjate. Patosan. Escucha, escucha. ¡Sí! Es que me hace gracia el Siu. Si tuviera una frase que salga diciendo ¡qué injusticia! En portugués lo pondría llorando. El Siu. Ese lo tenemos para Victoria. El Siu. Y también W-I-N, Win. Ahí con el traje de Portugal. ¡Ay, coño, que no tengo cola! Tengo que buscar una cola, Marta. Estoy empanadísima. Vale. Somos el equipo amarillo. Necesito una cola, chicos. La cola del QB. ¿Te gusta el anime, el gato? Por saber. Gato-san. ¿Te gusta el anime? A ver. Joder. Vamos, vamos. La quiero quitar a este. Al de rojo. Al de rojo, que te la cojo. Fíjate, salta, salta, no salta, cabrón. Aquí hay dos. Aquí hay dos. ¡Oigo! ¡Me ha pasado! No me agarren. Yo estoy detrás de uno, como una loca. Oh. Vamos, rojito. Solo quiero un abracito. ¡Solo quiero un abracito! ¡No! ¡No! Ya que pasamos. ¡Sí! ¡Vámonos! Dice que grande. Y tanto, sí. Y aquí tenemos al Cloud del Final Fantasy. Le para ta 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 ta. Ya está. Ya está. Ya está. Va ahí lentita Rosalinda, eh. No sé qué ronda es, eh. Me he quedado cuaja. Hostia, están saliendo jodidas, eh. ¿Estoy escuchando pedos? La del caballo, no me quitas ese sonido de los pedos si no estaba sincronizado. Hostias, Rosy Kill You, ponme una invocación, porfa, con esa frase. O hasta que no acabe no puedo leerlo, ¿eh? Me has puesto ahí un tocho bien hermoso, ¿eh? Elaborado, ¿eh? Me ha puesto ahí un chi, me ha puesto ahí una parrafada. A ver. Corre, corre. Corre, 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 corre. Luego protegemos Tiponcilla, yo y Manu. Y Kenshi, si se quiere ir a intentar robar huevos. Coño, que soy los rojos. ¿Qué me estás haciendo, Iván? Estaba tirando lo amarillo. No te creo. Te lo juro. Pues vente para acá, anda, vente, vente a proteger. Tú cuando dudes del color, es, ¿sabes lo que tienes que hacer? Mirar el mando, Iván. Vente, necesitamos ayuda, Iván. Voy, 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 voy. Damos ayuda. Joder. Pero tan lejos está el cesto para venir para acá, tío. Ay. Yo ya estoy. Vale. Claro, que se va, que se va. ¡Viva el daltonismo, joder, ¡Viva el daltonismo! ¿Te puedes creer que de los 24 que tienen, seguramente 19 sean míos? Cuidado, cuidado, cuidado. Menos que un gueto de escayola. ¡No! ¡No! ¡No, qué cabrón! Te cago en todo. Y se mete en el cesto, tío. Ahí se mete. No, no, no. No, no, sí. No, vaya. Sí. Verás tú. Me cago en todo, tío. Vaya defensa. Vale. ¡Pal rojo, pal rojo! Son chulísimos, Marta, me encanta, jajajaja. Ja, ja, ja. No, mierda, me alegro muchísimo que te guste, gato. Arigato, gato-san. Vamos. Corre, corre. Vamos. Corre. Aguanta, aguanta, lánzalos. Corre, Kenshi. Buena. Sí. Fenómeno, Kenshi. Oh, buenísima. Sí, sí, son todos dibujos míos. Son todos dibujos míos. A nena Uta dibujar. Esto va a ser el final, chicos. Intensa la partida, ya te digo. Se viene, esto ya es final, chicos.
Y la final de la Champions es... No suena la canción de la Champions ahora, Iván. Estoy poniendo una sonado. ¿Suena? No. No se ha encontrado el artículo. Me has quitado la canción de la Champions, ¿sí? Me la has quitado, que lo sepas. Al turrón. Venga, a jugar. Final de la Champions Basketball. ¡Corre, corre, corre, corre! A por esa. Vamos, vamos, vamos. Pelotita. Y la pelota, tío. Ahí. Vale. Al churro. ¡Oh, una dorada! ¡Muy buena! ¡Cogerla! ¡Una dorada! ¿Pero qué coño? Hay que parar a ese, hay que parar a ese. Estoy aquí dando la puerta también. A ver. Corre, 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 corre. Corre. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Me la ha quitado, vamos! ¡Espera! Tío, que no saltan, coño. ¿A qué se mete? ¡Oh! Se ha metido. Se ha metido. De rebote. No me lo creo. ¿Qué ha pasado? Pero agarra. ¡Agárrate! ¿Pero qué coño pasa? No veo un pijote, ¿eh? No. Nos van a empatar, nos van a remontar, nos van a remontar. Cuando quedan 10 segundos, me cago en todo. Yo estoy en la defensa, tío, todo el rato, ¿eh? A ver, a ver. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos puntos nos faltan? ¿Uno? Uno solo, si me tengo una canasta, por lo menos empatamos. ¡Ya está! ¡A la vez! ¡Buena! ¡Victoria! ¡Madre mía! ¡No me lo creo! ¿Qué ha pasado? Ni la verdad, nunca me ha gustado el anime, aparte mis amigos hatean a los que les gusta, pero no los insultan nada más, pues como que no hablan con ellos y no nos juntamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que a Jolote gano PIM pam pum, toma la casitos chi. 300 puntos para todos. Para vosotros, jugadores, y Chotomate Kudasai. Chotomate Kudasai. Victoria en escuadrones. ¡Sí! ¡Sí! Y Chotomate Kudasai. ¡Ay, coño! ¿Cuántos tíos habéis ido ahí? Espera un momento. ¡Ya está! ¡Ya está! Un aplauso para el equipo. Buenísima, chicos. Os he dado 300 puntos a todos los del chat, por la victoria. Muy buena, chicos. Muy buena.